Hola, nos acompaña Lucía Iborra, ella es la presidenta de Norma Agrícola y ha participado en esa ponencia de experiencias de emprendedores, ese contacto entre futuros emprendedores y quienes ya lo son. Bienvenida, Lucía, y bueno, cuéntanos a qué se dedica Norma Agrícola. Pues Norma Agrícola es una empresa que fundamos mi hermana y yo en el 2000. Es una empresa de certificación y seguridad alimentaria. Nosotros garantizamos la seguridad alimentaria de las frutas y hortalizas que consumimos y tenemos todo ingenieros agrónomos, ahora tenemos también informáticos y el departamento de contabilidad, la dirección financiera. Aparte, hemos invertido mucho en un proyecto de I+D relacionado con el tema de sistemas de control para variedades vegetales protegidas. Actualmente, desde hace unos años a esta parte, todas las variedades protegidas nuevas que están saliendo de frutas y hortalizas se están vendiendo esos árboles y se tienen que pagar unos royalties, y esto necesita el dueño de la variedad poderlo controlar. Como esas plantaciones se hacen en todas las partes del mundo, pues nosotros hemos creado una herramienta informática que ayudamos a controlar, se llama Visual Nacer, y ayudamos a controlar estas variedades. ¿Cuáles son esas variedades protegidas? Hay muchísimas, pero por ejemplo el proyecto que hemos liderado nosotros en este momento, que es que hemos hecho las inspecciones para una variedad de clementina que se llama Nadorcot. ¿Qué es lo que aporta vuestra empresa Norma Agrícola a este sector agrícola en la Comunidad Valenciana? Nosotros, por un lado, tenemos varias líneas de negocio. En el tema de la certificación y seguridad alimentaria, lo que aportamos es que realmente que todos nuestros productores de frutas y hortalizas puedan vender su producto con seguridad. Es decir, los supermercados han creado unos protocolos en los cuales a sus proveedores de frutas y hortalizas les obligan a certificarse con estos protocolos, y de esta forma garantizar al consumidor que su fruta es segura. Y nosotros somos la empresa que comprobamos que eso es correcto y que les damos estos certificados si es correcto o no se los damos. ¿Cómo habéis crecido en estos 9 años? Nosotros hemos ido creciendo a raíz de que lo que es el tema de la seguridad alimentaria cada vez ha tenido y tiene más importancia. Todos presuponemos que lo que comemos es seguro, pero detrás hay mucho trabajo por parte de los propietarios de estas empresas, que tienen que esforzarse para que de verdad esos productos sean seguros. Y nosotros pues hemos ido creciendo, primero certificábamos en la Comunidad Valenciana y luego pues crecimos a nivel de toda España, de las islas, y ahora ya estamos trabajando fuera, estamos certificando también en Marruecos, en Francia y en otros países, en Latinoamérica, en Chile, en Argentina. ¿Qué es lo que se mira que no contenga, pues, en cuanto a producto? Pues se supervisa sobre todo pues temas de higiene, temas de que todas las instalaciones estén bien, que el personal de manipulado de esos alimentos que tenga los requisitos de manipulado, que el uniforme y lo que lleve que esté correcto. Se mira también el tema de los análisis, se hacen análisis de agua, de hojas, y cómo ha sido tratado esa fruta a lo largo de todo el año o de la temporada, y que cumpla los requisitos que marca la ley en los productos fitosanitarios que se le echan. Todo eso se tiene que supervisar para que al final no hayan intoxicaciones y que todo el mundo esté tranquilo con lo que consumimos. ¿Alguna vez habéis parado algún producto? ¿Se ha dado el caso de encontrar Vez se han parado productos, se han denegado certificados porque no cumplían los requisitos. Sí, la verdad es que a lo largo de estos 9 años han ocurrido muchas anécdotas, pero que eso es lo que ocurran estas cosas significa que realmente hace falta el controlar todo el tema de la seguridad alimentaria. ¿Qué es un poco lo que os impulsa a tu hermana y a ti a montar la empresa, a llevar a cabo esta idea? Pues nosotras siempre nos hemos dedicado al mundo de la agricultura. Mi padre ya tenía una empresa de frutas, de naranjas, mi abuelo también. Y tanto mi hermana como yo somos muy innovadoras, o sea, somos muy emprendedoras, y desde siempre hemos pensado en la agricultura, pero desde el punto de vista de la innovación.
De hecho, estamos implementando a la agricultura y a la seguridad alimentaria la informática, la base tecnológica. Y eso es algo que empresas como la nuestra todavía no se ha volcado en implementar la base tecnológica a la seguridad alimentaria. Nosotros, desde el primer inicio hasta ahora que seguimos, pues la verdad es que siempre hemos querido que modernizar los sistemas de trabajar la agricultura, y por eso nos metimos y nos internacionalizamos en ese sentido. ¿Cuáles son un poco las cualidades que crees que debe tener la persona emprendedora para poder llevar a cabo este proyecto, después de vivir vuestra propia experiencia? Yo creo que una persona emprendedora tiene que ser capaz de levantarse todos los días pensando en que cada día es un reto, de que de verdad, a pesar de los problemas que puedan surgir, realmente tienes que mirar en tu objetivo final y no decaer, que rodearte de buena gente, de buenos profesionales, creo que es muy importante también. Y sobre todo pensar que el papel del emprendedor es clave y es muy importante, porque da de comer también a muchas familias. Cada empleo que da es familias que da de comer. Yo creo que el ser consciente de la responsabilidad que tienes en ti no te permite el relajarte en el sentido estricto de la palabra. Cada día tiene que ser ese reto que te pongas para conseguir más clientes, para crear un producto mejor, para ser mejor que la competencia, que es la constancia. Pues Lucía Iborra, presidenta de Norma Agrícola, muchísimas gracias por traernos hasta aquí tu experiencia. De nada, gracias. Es todo de momento. Gracias por estar ahí. Hasta luego.